Vámonos ya, que hay que levantar este país. Hasta luego. Venga, vamos. Grábame esto, grábame esto. Grábame, ya verás. Tres flip, first try. Espera. Cojo la tabla. Cuidado que no me atropellen al perro, que pase un camión. Sí, sí, sí. First try, ¿eh? Espera, dejo el móvil. Que aún lo voy a petar. ¿Cómo y me salga? ¡Oh! ¡Dios! ¡First try! A la basura de la vida, si quieres. Pero es del patín. A ver, a ver, el pliego. ¡Hostia! ¡Qué calité de pliego! ¿Ahora vamos a pescar o qué? ¿El otro pliego? O todo o nada, tío. Vale, vale. Ahí te veo, ahí te veo. ¿Qué, tío? ¿Cómo se lleva el mundo del vlogging? ¡Qué pesado! ¿Vamos a comer de tranquis o vamos a grabar? Me dice que vamos a grabar. Full media, full media. ¿Preparado para comer? Sí. Para beber, yo una clara, por favor. Yo también, que somos deportistas. Tienes cuidado. Buah, qué feo. Tío. Si tienes tiempo, tío. Sepia versus Who's the winner? Who's the winner? Bueno, ha estado mal el día, ¿no? Poco BMX session y aquí un solo millo. Bueno, lo iba a enseñar, pero ya no está. Dime, bien. En el plato sí hay una pila. Se murió. Te deja aquí la tarjeta. Se pegó. Dios, vaya hacker. Espérate. Esto sí. Si te deja aquí, esa también flipa, ¿eh? ¡Hostia! Parkour, parkour. El parkour es mi vida. La calle, mi escuela. ¡Oh, yeah! ¿Quién ha dicho eso? ¡Hostia! Te dejaré solo con Hugo. Pobre. Te hace volver loco. Pobrecita. Necesito una mochila ya, tío. Sí, estoy de acuerdo. Puta mochila ahí, tío. ¡Eh! Solo con la mochila. Venga, bueno, tío, otra. Nos vemos. Bueno, como habrás visto en el título, este vídeo va básicamente de un poco tutorial de cómo retoco yo mis fotos. Ya que veo que me lo piden tanto por las redes sociales, bueno, YouTube e Instagram, porque Facebook ya ni uso. Y bueno, voy a ir directamente al grano. No voy a explicar el por qué hago cada cosa, porque creo que bueno, quiero ser breve más bien. Entonces, si tuviera que explicar por qué hago cada cosa, este tutorial duraba, vamos, la hostia. Entonces, bueno, creo que este es mi primer tutorial. La verdad es que cuando empecé el canal no pensaba hacer tutoriales y aún me lo estoy pensando. Pero mira, me estoy animando y este será el primero y voy a hacer más, pero sí que es cierto que si en los comentarios me ponéis de qué os molarían los tutoriales, pues mira, me ayudáis más a guiarme
sobre qué línea pillar, ya que veo mucha gente interesada en el 3D, en la fotografía y en bolsa. Que hay gente que me sigue las stories de Instagram y... A ver, yo no soy el puto pro de bolsa, pero bueno, me voy sacando las pelas. Sí, aún tengo el árbol de Navidad. Yo creo que este paso va a durar ahí hasta el año que viene, porque bueno, mira. También quiero decir que voy a sacar unos presets de Lightroom específicamente para que cuando tengas tu foto en archivo RAW, le apliques este preset, este efecto mío que he creado a base de unas cuantas configuraciones, y entonces obtengas el resultado similar al ejemplo que pondré. Y bueno, no me quiero enrollar más y vamos al tutorial. Vale, pues abrimos Lightroom. Yo aquí ya las tengo exportadas las fotos. Son cuatro fotos que hemos hecho hoy. Y pasamos a revelar. Y selecciono esta, de Stefan. Lo que hago es contraste, lo subo bastante. Un poco la exposición. Las altas luces las bajo bastante, sombras las elevo, blancos, esto siempre voy probando un poco a ver qué me gusta más, negros por aquí, la claridad un poco, la curva, esto le da el rollo cinematográfico. Los azules al menos 30 más o menos. Lo desaturo. Más o menos igual. Un poco más quizás. Un poco de luminancia. Y le voy a dar un poco más de exposición porque Stefan desaparece. Y salían halos. Temperatura un poco más cálida, sin pasarme. Y un poco la saturación la bajo. Y en principio ya estaría. Y ahora vemos la comparación. Y bueno, ha cambiado bastante. Ahora este efecto lo copio y lo pego a las siguientes para tener un punto de partida. Y si no me gusta, pues lo modifico un poco. En principio está así, está bien. Vuelvo a bajar un poco los negros y las sombras. No, las sombras está bien. Un poco más de calidez. Y ahora este lo copio y a la siguiente. Que esta es la portada. Y ahora vemos el antes y el después. Y hombre, cambia bastante. Pero aún le falta el detail este. Que le voy a dar un poco más rojo. Voy a hacer que brille. Bueno, más luminancia. Para que sea más flúor, como es en realidad. Y esto, voy a copiar otra vez el efecto de la última, porque esta se parece bastante. Lo pego y más o menos. Hay demasiado amarillo. Pues bajo un poco la tonalidad del amarillo. Porque si no parece que tenga un perro amarillo. Y un poco más de claridad. Altas luces. Quizás un poco más bajas incluso. Y aquí el antes y el después. Se puede ver bastante claro cómo mejora la foto. Luego exportamos estas fotos. Shift, comando E. Y fotos, tutorial Castefa. Lo metemos en una subcarpeta. Bueno, voy a cambiar fotos.
exportar. Se están exportando 4 archivos y cuando acabe aparecerán. Y aquí están. Bueno, han quedado bastante guay. Y ya está. Bueno, espero que te haya molado el tutorial. Dale like si te ha molado realmente. Y aquí se acaba ya el vídeo. Nos vemos en el siguiente.